4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo me llamo Antonio Ochoa Medina. Tengo 23 años con el grupo. De los consultorios médicos, de áreas médicas, nos mandan de diabetes, los diabéticos, o sea, tengo de hipertensos diabéticos, pues con algunos problemas de su cadera, de su espalda, pero los ejercicios aquí, como somos el grupo de más edad, el ejercicio es como su cuerpo le permite. Yo el mensaje que les mando, que hagan conciencia la falta que les hace. No saben lo que es estar en un grupo de eso. Es muy bonito. Hay mucha convivencia, mucha... Todo eso es hermoso. Yo empecé a venir aquí cuando no había nadie. Hace 25 años. Yo traía a un hijo que el médico me decía, vaya a apoyar el ejercicio. Ya se murió mi hijo. Y yo seguí aquí. Nos vamos hasta la y me siento bien. Yo tengo 25 años aquí en el grupo. Fui la fundadora del grupo. Y tengo 88 años. Y y siempre he estado controlada pues con la presión. Yo también las rodillas me duelen, pero si me quedo sentada se me atrofian más. Y yo poco a poquito, pero aquí estoy. Llueve o truene, aquí estoy. Diario. El ejercicio es el que me da vida y es el que me anima. Y, pues, por eso ya que. Y así, yo soy muy feliz con todas ellas y todas, pues es mi familia, todas son mis compañeras. Las amo mucho y las adoro mucho. Más a mí. Trabajamos activación física, adaptados, todos los ejercicios son adaptados para nuestras enfermedades. Lo importante es moverse, estar activa la gente, porque muchas veces evitamos las enfermedades a través del ejercicio, evitamos la medicina y más que todo que el cuerpo esté activo. Estaba muy pasada de peso y me mandaron a hacer ejercicio y pues he bajado mucho. Y me siento a gusto cuando hago el ejercicio, cuando no hay y que no puedo venir o algo, me dan calambres en los pies y necesito hacer mi ejercicio. Me ha motivado mucho y me gusta venir más que nada a hacer mi ejercicio. Que se vengan a hacer ejercicio, nosotros hemos invitado a muchas personas, vienen 2 días y ya no regresan. Pero es que es lógico que 3 días se tienen que sentir cansados. Pero ya el cuarto día y es menos y menos y menos y ya no se siente lo cansado. Mi nombre es Guadalupe Salinas, tengo 78 años y yo mi motivo más que nada es porque me siento bien de salud, he tenido problemas, pero con el ejercicio, los mismos doctores me han dicho que esto me ha ayudado muchísimo y yo mis ejercicios. Duré 14 años en el cachibol y tengo 12 años aquí en el ejercicio. Ojalá y que se animaran a venir, que ya que estos ejercicios son muy, muy saludables para nosotros como adultos mayores, que se animen y que se vengan. Luego dicen que qué necesitan, ganas de venir, ni papeles, ni documentos, ni nada más sus ganas de venir a hacer su ejercicio. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, mi nombre es Juana María Perales Cabrera. Yo soy instructora de Tai Chi y de Qigong.
todos estos ejercicios son para la salud, pero no lo que se cree, que solamente son para adultos mayores, son para todos, desde niños, jóvenes y adultos mayores. No solamente es acondicionamiento físico, sino también es interior. Es como la yoga, como el tai chi, la yoga y el qigong, pues más o menos son muy parecidos. Hay muchos adultos mayores que están jubilados y aún así no asisten a hacer ejercicio. Nosotros aquí los esperamos, no solamente mujeres, porque mi grupo casi la mayor, bueno, se compone por mujeres. Necesitamos que vengan hombres, los hombres también necesitan salud, ¿sí? Entonces nosotros estamos invitando también a los hombres a que participen en estos grupos. Les hace falta, se van a sentir muy bien y aquí los esperamos. Yo supe de este grupo y me gustó, me vine y ya tengo aquí como 5 años. Y me siento muy bien físicamente. Tengo practicando tai chi 15 años. Y he encontrado muchos beneficios porque me ha ayudado mucho a mi salud y estoy mal de mi columna. Y además me ha cambiado el carácter y me he vuelto más tranquila. Mi nombre es Elodia Salmerón Monroy y yo vine a hacer ejercicio y me gustó el tai chi. Pues al abanico también, ¿verdad? Folclórico. Aquí se siente uno en familia, el ánimo se va para arriba, la autoestima. Yo en lo particular estoy muy feliz, ya tengo años aquí y la verdad volví a vivir, a nacer cuando yo vine a este grupo. Por salud en primer lugar y en segundo lugar para quitarme el estrés. La verdad que venir a este grupo a socializar es algo muy bonito porque aquí no vemos ni clases sociales ni nada de esas cosas. Nos llevamos de maravilla, convivimos fuera de lo que es el grupo y aquí pues hacemos ejercicio como ya vieron. Se quitan mucho las enfermedades, porque yo tengo diabetes y tengo la presión, pero aquí estoy bien controlada, ya tengo como 5 años aquí. Me siento muy bien, sobre todo el ejercicio.